¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Spornea, bienvenidos al deporte de toda la región. En un fin de semana con mucho frío, pero con mucho deporte. Vamos a comenzar con lo que pasó ayer por la tarde en el Autódromo de Lotería Chaqueña. Primera parte del Superbike. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. El equipo chaqueño, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo se llevan entre ustedes? El equipo está Andrés Gandola, bueno, yo, Trangoni, es el equipo nuestro del gobierno del Chaco, gobierno del pueblo, así que bueno, estamos todos los chaqueños muy bien. Bueno, ¿la moto en condiciones? La moto sí, trabajando, poniendo la punta, porque un circuito muy difícil para traccionar, hay que traccionar muy bien. Pero bueno, estamos bien, ayer tuvimos segundo, tercero y estamos muy cerca de la punta, así que hoy pienso vamos a dar el salto. Bueno, la verdad que estamos muy ansiosos por lo que es la carrera y además estamos de local, así que estamos de 10. Estuvimos probando ayer muy bien en el circuito, nos estuvimos adaptando y estamos en los tiempos de adelante, así que vamos a hacer todo lo posible para la carrera terminar lo mejor adelante. ¿Cómo está el circuito de Chaco Guarnieri? ¿Cómo lo viste? Y la verdad que es un circuito muy lindo, que siempre a nosotros nos gustó, que somos acá, así que lo que nosotros seguimos queriendo es que le den un poco más de bolilla al autódromo, cosa que sigan habiendo estos eventos y que sigan mejorando. Bueno, yo estoy corriendo en Brasil, estoy segundo en el campeonato a 3 puntos del puntero, así que bueno, aquí en Argentina es más como un entrenamiento, voy a intentar no tomarlo tan fuerte, no arriesgar tanto, pero bueno, el futuro está allá y bueno, vamos a apuntar a eso. Hay muchas motos, los mejores pilotos, los mejores preparadores, así que bueno, estamos muy bien. ¿Cómo te preparaste para esta competición? Realmente muy bien, entrenamos muchísimo motocross y bueno, porque en velocidad no se podía andar, por la moto estaban trabajando y bueno, estamos muy bien, con un muy, muy buen ritmo, así que bueno, hoy vamos a tratar de redondear un buen fin de semana. Un año y medio subir a la moto, ¿cómo te preparás para una competencia de estas características? No, y solamente lo que pude hacer es físicamente, trabajar físicamente, ponerme fuerte, pero lo que es entrenamiento arriba de la moto, la verdad que no tuve. Tuve únicamente 2 entrenamientos antes de la fecha, hace unos 2 meses, así que a todo o nada. Muy contento por desarrollarse este evento del Superbike acá en Resistencia y otra vez la provincia del Chaco a nivel nacional. Estamos primero en eventos deportivos, la verdad que Top Race, Open Internacional de Paralímpico, ahora el Superbike, la verdad muy contento por el desarrollo de todos estos eventos deportivos. Que los pilotos muy predispuestos para todas estas cuestiones comunitarias, ya lo ha hecho Zapallito Sánchez con el Top Race. La verdad que se fue hasta el interior a hacer concientización de lo que es todo lo que es lo vial. Así que también los pilotos de motociclismo. La verdad que muy contento porque vienen predispuestos a ayudar a la comunidad y a mostrar a la comunidad que se tiene que andar con los elementos de seguridad como el casco, las luces, todas estas cuestiones que nosotros también a través del gobierno provincial estamos desarrollando en todos los puntos de la provincia. Y de la moto nos vamos al tenis. Club Sarmiento, encuentro regional de tenis. Estamos acá con un torneo de menores. Arrancamos hoy a las 9 de la mañana con un poco de lo más chiquito, del menor de 12 años. Torneo de escuelita con cancha verde. Sería pelotas de baja presión. Después a las 2 de la tarde arrancamos con los mayores de 18 que en este momento están jugando. Hicimos hamburgueseadas para los más chicos y ahora bueno, estamos con los más grandes acá que están compitiendo para ver quién es el ganador. Bueno, un poco cómo está preparándose, cómo va la performance de los jugadores, cómo están en esta historia del tenis, están prendidos, entrenan, se preparan. Sí, varios entrenan todos los días, algunos 3 veces por semana, otros van al gimnasio, cada uno se prepara de la manera que puede y obviamente acomodando los horarios con los colegios. ¿Se nace tenista o se hace? Se hace.
Así que de a poquito ir preparándose para poder ser el mejor en la categoría o en el área que le corresponde estar. Exactamente, siempre con un buen entrenamiento y con mucho sacrificio se hace este deporte. ¿Qué tipo de entrenamiento es necesario para el tenis, básicamente? Sí, hay que acompañar todo con la parte física y obviamente con la parte tenística y obviamente jugar mucho, ayuda mucho a este deporte. Bueno, en este torneo, ¿qué estás viendo? ¿Algo que se destaque? ¿Algo nuevo? ¿Algo que hayas parecido por allí? ¿Un esfuerzo mayor de los pibes? ¿Se han mejorado un poquito en algunas áreas? Sí, hay algunos que los torneos los hacemos cada mes acá o en el regata y veo a algunos chicos que no le ganaban a otro y a este torneo le pudieron ganar, o sea, están en mejoría, obviamente, y todo el tiempo tratando de competir y ser mejores, ¿no es cierto? Bueno, el acompañamiento de la familia para los chicos es importante. Sí, bastante. Siempre y cuando sea un acompañamiento bueno, sin presionar al chico, ¿no es cierto? ¿Desde qué edad puede uno empezar a meterle un poco al tenis, jugarle un poquito a la pelota, empezar a raquetear por ahí? Y de edad temprana, ¿no es cierto? Es como todos los deportes, cuando antes mejor, pero obviamente lo principal siempre buscamos que vengan y se diviertan, no tanta presión. Después, cuando uno ya quiere meterse a pleno, sí, buscamos otras cosas. ¿Podemos recordar los horarios de trabajo aquí en el Sarmiento, en tenis, en las actividades que desarrollan ustedes? Sí, de 5 a 8 son los horarios de escuela, de 5 a 6 son los más chicos de 4 a 10 años, de 6 a 7 son los chicos entre 10 a 14 y de 7 a 8 es un poquito variado ya porque es un tema más de competición ese horario. Bueno, entonces en el mes de junio ya estamos jugando uno de los torneos, el próximo será el mes que viene. Exactamente, trataremos de que sea el mes que viene, ¿no? Y con esto cerramos este primer bloque de Sportnea. Necesitas Color Shop. Color Shop te brinda todo lo que vos querés para mejorar tu lugar. Pisos de madera, revestimientos para exteriores, revestimientos antihumedad y toda la línea de pinturas para el hogar y agroindustrial, testeadas y controladas con nuestro laboratorio de colores. ¿Necesitas renovar tus cosas? Vení a Color Shop. Supercarnes. Carnes de Santa Fe, Buenos Aires. Especialidad en ternera. Todos los cortes. Supercarnes, los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Avenida Belgrano y 25 de Mayo. Resistencia. Supercarnes. Atenea Servicios Constructivos. Mármoles y granitos naturales, nacionales e importados. Avenida Alvear 860. Resistencia. Vení a vivir la experiencia del deporte. Club Regatas Resistencia. Disfruta de estas disciplinas: rugby, natación, tenis, vóley, hockey, básquet, canotaje, todo el deporte en un solo lugar. Club Regatas Resistencia, Ávalos 1085. Imposible no sentirlo. Desde el Chaco al ATP, un programa de fomento y desarrollo de tenis a nivel provincial, único en el país y totalmente gratuito, con el objetivo de insertar a jóvenes deportistas de la región en los primeros puestos del ranking profesional. Desde el Chaco al ATP. Y comenzamos este segundo bloque de Sportnea con una noticia muy importante. Estuvimos en la isla del Club Regata Resistencia hablando con su presidente, el señor Roberto de la Mea, porque se viene la cancha sintética de hockey para el Club Regata Resistencia. Gracias a Dios, después de unos cuantos años, nuestras jugadoras van a poder jugar de local en césped sintético. La verdad que es un gran logro. Sabemos que hace mucho la vienes gestionando. ¿Cómo se llevó a cabo semejante inversión, semejante infraestructura? Esto arrancó, la base la hizo totalmente Vialidad Nacional.
toda la base la hizo Vialidad Nacional con el cordón cuneta, la compactación del suelo. Es un convenio entre Vialidad y Lotería por decisión del gobierno, siendo gobernador Capitanich. Nos proveyó todos los hierros y todo lo que vos ves, el herraje, se hizo acá totalmente, y la pintura la hizo Samed de todas las rejas. Después, ahora, en este momento, la carpeta fue provista por la Confederación Argentina a Regata, entre las que tenía prevista para entregar en todo el país, porque tenía varias para todo el país, y esta nos proveyó Confederación Argentina. ¿Cómo impacta en el hockey regional esta infraestructura? Sin duda, hoy tenemos Curne, que tiene un hermoso lugar, fue el pionero en tener un sintético, le siguió Sarmiento con una muy buena infraestructura, después vino Cune, que tiene una muy buena ubicación, y bueno, hoy son cuatro canchas. Eso hará de que todo el hockey de la provincia, inclusive el que pueda venir, lamentablemente ojalá tenga el interior también. Lo que es Resistencia va a jugar todo en sintético. Y es otro hockey. Bueno, ¿qué tienen previsto para la inauguración? ¿Cuándo va a ser el corte de cinta de esta cancha? El corte, acá se está previsto, la actividad es el 2 de julio con una con una capacitación de Gabriel Minadeo, el técnico del seleccionado argentino, en la sede para profesores y entrenadores de hockey, que empieza a las 9 y media de la mañana hasta las 12 y media con un break para almorzar, y a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde continúa la capacitación. Son para 60 profesores o estudiantes de profesorado. Se le va a entregar certificado de participación. Terminado eso, Minadeo le realiza una charla instructiva a todo el cuerpo técnico de regata y a todas las jugadoras de regata durante una hora hasta las 19. A partir de ahí, bueno, se termina, y el día domingo a las 9 de la mañana se hace el corte de cinta con las autoridades del gobierno, con todas las autoridades, y a las 9 y media empieza una clínica con la presencia de Minadeo, más tres leonas, Macarena Rodríguez, Belén Suchi y Luchi, la misionera que hoy se incorporó a las leonas, que fue la capitana del seleccionado sub-21 que ganó la Sudamericana. Bueno, ellos van a hacer una clínica para 160 nenas a la mañana y 160 nenas a la tarde. Y del hockey de esta cancha sintética que ya está en el Club Regata Resistencia, nos vamos a un complejo de pádel gigante que está en la ciudad de Fontana. Él se llama La Alea. Durante el fin de semana, torneo de pádel nacional. Bueno, por primera vez en Resistencia Chaco se jugará un torneo de profesionales que reparte 500 puntos y 25.000 pesos en efectivo. Es un circuito profesional que se juega todo el año en diferentes ciudades, la mayor parte en Buenos Aires, y bueno, esta vez tuvimos la posibilidad de que se juegue en Chaco. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a que se tome, a que se preste atención a este lugar, a la ciudad de Resistencia, a este lugar, a Fontana puntualmente? Bueno, primero y principal, yo soy jugadora, juego el circuito profesional y me gusta mucho el club. Es un club que tiene todas las condiciones y bueno, lo elegimos y decidimos hacerlo acá en Chaco. ¿Qué implica que se haga en este lugar? ¿Qué beneficios tiene para la provincia? ¿Qué beneficios tiene para el deporte en la provincia? Y proviene mucho el turismo. Los chicos tienen la posibilidad de verle a las mejores de Argentina, como siempre se juega en Buenos Aires. Esta vez tienen todo lo de la región y cerca la posibilidad de verlos. Bueno, Alea se destaca obviamente por sus canchas de pádel, sobre todo. Contame un poco cómo es esto del pádel, en qué consiste el juego, para que los chicos que por allí están empezando a incursionar en deporte puedan conocer un poquito más. Bueno, es un juego que se juega de a cuatro, es muy entretenido, no hay diferencia de edades, puede jugar tanto un niño como una persona mayor. Es muy parecido al tenis y tiene su reglamento, digamos. Bien, para esto, bueno, considerar también que hay que tener elementos importantes, bueno, que van a ser la base de lo que es este deporte. Sí, sí, tiene que contar con paleta y su zapatilla y un par de cosas más. Cuéntame, ¿la preparación física, las condiciones de la preparación física tienen que ser extremas o normal, tranquilo? A nivel profesional, sí, sí tiene que ser extrema. Si no,
A nivel amateur, con que salgan a correr y se mantengan más o menos, alcanza. Bien, contame ahora esto de poder llevar y participar de torneos, tu experiencia personal. Bueno, primero soy de Corrientes, estoy pareja 2 de Argentina, en el ranking individual estoy número 3, tuve la posibilidad de jugar en Brasil, un sudamericano donde salió Argentina campeona, jugué en España donde se juega el mejor pádel del mundo, que se llama World Padel Tour, jugué por toda la Argentina, la verdad por todos lados, así que muy satisfecha por esto. ¿A qué edad empezaste a jugar? Empecé a jugar a los 15 más o menos, no fui tan constante porque jugué otros deportes, pero ahora sí estoy a full. Bien, y esto bueno, te llevó a conocer mucha gente, imaginamos que las experiencias habrán sido interesantes. Sí, gracias a Dios me llevó a conocer gente por todos lados y muy buenas personas. Recordame entonces, bueno, ¿en qué posición estás hoy dentro de lo que es el pádel? Hoy estoy número 2, pareja número 2 y en el ranking individual número 3. Y siempre que mostramos algo de pádel me hace recordar cuando jugaba y me acuerdo de Maxi, Los Codina, Viturro, Telo Abraham y también Pato Serrano. Bueno, la cantidad de jugadores y amigos que hice en el pádel. Con esto cerramos este segundo bloque de Spornea. Body Institute te acerca a las mejores capacitaciones, certificación en entrenamiento funcional y certificación en GAP. Inicia el 17 de julio. Para más información, acércate a Arturo Elía 448, Resistencia, Body Institute. Biosan te acerca a la capacitación para instructorado en aeróbica intermedia. Informes e inscripción en la PRIA 56 o a nuestro Facebook. Diosan. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Hola, Coca-Cola. ¿Sabés qué? Te ganaste otra. Pero tenés que tomártela conmigo. Única hasta que te ganas otra. Busca las tapas doradas que tengan premio y disfruta de otra Coca-Cola en cualquiera de sus variantes. En junio, jugá con Casinos Gala. Gol de América, la nueva promo para disfrutar de shows en vivo, divertirse y ganar miles de pesos. Pedí tu cupón, completalo y depositalo en las urnas habilitadas. Vení a Casinos Gala y gana con Gol de América. Y comenzamos este tercer bloque de Spornea, un bloque íntegramente de fútbol. Durante la semana, conferencia de prensa del club Villa Alvear. Nuevo técnico y se viene el Federal B. Sí, la convocatoria es al Federal B. Nosotros vamos a participar del torneo Federal B de la AFA y hoy estamos presentando a un técnico de mucha jerarquía como es José Fernández, que aparte de ser que de la evaluación que tomamos con la comisión directiva, toda la comisión directiva, de ser una buena persona, es un excelente profesional de mucha jerarquía que recorrió clubes nacionales e internacionales, así que nosotros valoramos mucho que José lo también haya aceptado este desafío de emprender en el torneo Federal B, que es importantísimo y abre una expectativa a toda la hinchada y a toda la zona del oeste resistenciano y a toda la familia de Villa Alvear. Mira, estamos muy contentos, la verdad que toda la comisión directiva está muy contenta por este nuevo desafío, por esta participación, Torneo Federal B, estamos contentísimos y por supuesto que hemos ya comenzado a encarar con toda la seriedad que esto se necesita y hemos contratado un técnico de los quilates de José Lo Fernández, que es para mí y para toda la comisión directiva, la gente que lo conoce, es un buen técnico, muy buen técnico y muy buena persona. Y ya está
ya está metido con nosotros, que a partir del día de mañana ya comienza el trabajo fuerte. Mirá, yo sinceramente le digo a la familia alvearista, a todos los muchachos, a todos los hinchas, que este es un, como te decía, este nuevo emprendimiento de nuestra institución. Aparte de las distintas disciplinas deportivas que tenemos en nuestra institución hoy, el fútbol siempre fue pasión, fue lo más de Villa Alvear. La función nuestra es crear mente sana, físico sano, sacarlos de la calle. Y bueno, tenemos distintas disciplinas deportivas como el básquet para los chiquitos, el fútbol, el hockey, vóley, pelota al cesto, escuela de patinaje, todo eso tenemos en el club hoy. Y lo cuento y lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción. La visión es, bueno, la expectativa que uno tenía a la hora de arreglar, el entusiasmo, el proyecto, me sedujo, el hecho de que poder, querer, tener un gran torneo. Yo a la hora de reunirme con él, le pregunté a qué apuntaban, qué es lo que necesitaban, qué es lo que querían. Y bueno, me sedujo, me convencieron. No solamente es lo económico, sino el proyecto, que es muy interesante y muy ambicioso. Debemos dar un salto de calidad en todo aspecto. Y bueno, me entendieron, y lo bueno que tiene es la humildad y la creatividad y el poder de dejarse guiar por una persona que tiene que conducir hacia el mejor puerto posible. Y seguimos con el fútbol, ahora nos vamos a la nueva cancha del Club Estudiantes. Yo soy lo que soy, no soy lo que ve. Hoy estamos inaugurando las nuevas instalaciones del Club Estudiantes. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. El campo de juego totalmente nuevo, con un sembrado y un sistema de riego electrónico. Dos tribunas locales y visitantes con su respectivo vestuario sanitario, un Zoom, pileta de natación y dos canchas de fútbol 5 sintético. La verdad que es muy importante el fortalecimiento de la institución básica de los barrios, que son los clubes, en este caso un club de barrio en el cual se ha hecho una serie de modificaciones. ¿Qué significa esto para la zona y para la gente de Estudiantes? Tiene un significativo muy grande, ya que a partir de toda esta infraestructura que hemos realizado, vamos a incluir a todos los chicos que componen la extensa barriada que componen el Club Atlético Estudiantes. Tenemos 380 chicos aproximadamente practicando fútbol, handball y hockey. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. Y bueno, la idea un poco también es seguir con esta política, replicando en otras entidades, en otras instituciones, para dejarlo en condiciones, para llevar adelante no solo las disciplinas que en muchos casos cada institución por ahí lo lleva como bandera, sino en general como un espacio para que se lleve adelante distintas actividades en la región, en el barrio en este caso. Darle continuidad a esa política de Estado para seguir construyendo una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, pero para eso necesitamos generar espacios que tengan las condiciones para que ese, el valor que le queremos dar nosotros de los clubes, la gente pueda acercarse y pueda disfrutar, digamos. Y que sirva justamente a la contención de la familia, porque el club es la segunda casa de la familia, y eso es lo que nosotros queremos hoy, caminar hacia esa senda, digamos. Los clubes de barrio en toda la provincia del Chaco y en las capital, como en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, cumplen una función verdaderamente social muy importante. Yo siempre dije que hay una deuda muy importante, sobre todo del Estado hacia los clubes de barrio, por lo que los clubes aportan a la contención y al trabajo con la sociedad. Por eso el deporte, como gran impulsor de este tejido social, es importantísimo seguir consolidando todo lo que tiene que ver con la familia, porque la familia debe consolidarse y ser lo más fuerte de una sociedad para seguir creciendo. Esa es la idea, y por eso la verdad que hoy la felicidad es de todos. Y con esto cerramos este tercer bloque de Spornea. Estación de servicio. Disponemos de islas exclusivas para Infinia, Super, Eurodiesel. Isla exclusiva para motos. Te otorgamos la mejor atención personalizada. Pásate por nuestro full y date un gustito.
Avenida 9 de Julio 1855, Resistencia. La radio, estación de servicio, donde surgen las ideas. Equilibrio fitness y salud. Body Strong. Es la manera más rápida de ponerse en forma y cambiar tu cuerpo. Desarrolla fuerza, resistencia muscular y mejora la postura. Mix Local. Es una clase aerolocalizada que modela, tonifica y estiliza, a la vez que te ayuda a bajar de peso. Equilibrio fitness y salud. Monteagudo 786. Resistencia. Caral Créditos, una financiera al servicio del comercio adherido. Intereses más bajos, la mejor atención al cliente, servicios de primera calidad. Pellegrini 155, Resistencia. Caral Créditos, más beneficios, menos costos. Atenea Servicios Constructivos. Grifería FB y Bachas Línea Johnson. Avenida Alvear, 860, Resistencia. Vení a vivir la experiencia del deporte. Club Regatas Resistencia. Disfrutá de estas disciplinas. Rugby, natación, tenis, vóley, hockey, básquet, canotaje. Todo el deporte en un solo lugar. Club Regatas Resistencia, Ábalos 1085. Imposible no sentirlo. Y comenzamos este cuarto bloque de Espornea con atletismo. Por eso nos fuimos a una de las mejores pista de atletismo que tiene la República Argentina, la pista del Jaime Zapata. Durante la semana, Open Internacional de Mayores Paralímpico. Ahora que sí, es el tercer Open Internacional Paralímpico, clasificatorio para las Olimpiadas de Brasil, o sea, para los Juegos Paralímpicos de Brasil. Así que bueno, tenemos atletas nacionales de todas las provincias y también internacionales que vienen a buscar su marca para ver, para el trampolín y llegar a los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Río de Janeiro. Así que una fiesta importante, interesante, con nuestra pista, que es una de las mejores de Sudamérica. Anoche hemos recibido a todas las delegaciones, están muy muy contento de poder estar acá en Chaco y de maravillarse con nuestra pista y con todas las instalaciones y con todas las cosas que le brindamos a los deportistas. ¿Qué significa para el deporte chaqueño que esto se desarrolle aquí? Y significa muchísimo porque nos pone a la vista de nivel nacional e internacional. Creo que, como te dije, es una de las mejores pistas de Sudamérica. Nos posiciona al Chaco como un centro de donde podemos realizar estos tipos de eventos y creo que nos posiciona muy bien a nivel internacional. Nosotros simplemente lo que hacemos es gestar para que todo esto se pueda realizar. El gobierno de la provincia predispone todo lo que es necesario para que esto se pueda hacer. Cuando nos llegábamos allá en diciembre con Juan Carlos teníamos una misión, sostener y mantener todo aquello que ya se había hecho e incrementar aquello que por allí todavía no estaba haciéndose. Y conseguimos precisamente que este tercer Open pueda volver a Resistencia y tener la posibilidad de que muchos atletas, teniendo en cuenta la característica de la pista, el estilo y todo lo demás, vengan a buscar aquí su marca para clasificatoria, para lo que va a ser los Paralímpicos en Río de Janeiro, las Olimpiadas Paralímpicas en Río de Janeiro, realmente nos llena de satisfacción. Así que tenemos deportistas de toda índole, tenemos deportistas de distintos países, muchos argentinos, que van a buscar ellos sí su marca clasificatoria para estar en Río de Janeiro. Así que contento con un equipo, con una estructura, la que tiene el Jaime Zapata. El agradecimiento a la gente del Instituto de Educación Física, a la gente de Educación, que a todos aquellos profesores que por allí están capacitados para ser jueces también lo han traído, y a la gente de Nación, de la Secretaría de Deporte de Nación y del Comité Paralímpico Internacional, que ha confiado una vez más en Chaco para una organización de esta característica. ¿Cuántas disciplinas y cuáles son esas disciplinas que se están desarrollando hoy aquí? Y las disciplinas paralímpicas son 22.
Nosotros no tenemos todas las disciplinas porque en este caso son solamente atletismo. Yo soy Leandro Ricci de La Plata, represento a la selección argentina de FADEPAC. Me fue bien, dentro de todo fue positivo porque estuve dentro de la medida de mi marca, aunque no pude superar la marca que quería, pero conforme durante el año. Lanzamiento de bala y también hago lanzamiento de disco. ¿Qué medida estamos manejando hoy? Mi marca en Canadá, en Toronto, fue 37-13, mi mejor marca, pero bueno, eso no llega para los juegos, así que estoy tranquilo. Soy acá de Chaco Resistencia y ahora estoy viendo a ver porque no puedo superar la marca de los 6.96, así. ¿En lanzamiento de bala? Ajá, en lanzamiento de bala, sí. Soy de Bahía Blanca, estoy participando ahora en este momento en la prueba de lanzamiento de disco. A la tarde está la prueba de lanzamiento de bala, que es la clave. Vamos a ver si podemos meter la marca para Río. ¿Qué mensaje tiene para todos aquellos chicos que todavía no se animan a practicar alguna disciplina? Que se animen porque les va a cambiar la vida, y los padres, que es la principal, que los acompañen. Y del atletismo venimos al fútbol, al estadio del Club Sarmiento, donde se jugó la final del torneo Copa Bicentenario. ¿Quiénes lo jugaron? Los internos de la alcaldía de la ciudad de Resistencia. Bueno, la verdad que lo que nosotros pretendemos esencialmente es la reinserción de cada una de las personas que están privadas de su libertad a partir de una agenda distinta, inclusiva y que permita verdaderamente esa reinserción. Y entendemos que el deporte es uno de los ejes fundamentales en ese sentido. Por eso este campeonato, donde incluyó una cantidad importante, más de 500 personas que están en esta participación, es un elemento más. No digo que es el único, es uno más que hace a trabajar en muchos y varios aspectos para generar verdaderamente lo que tiene que ser el sistema penitenciario, que es fundamentalmente la reinserción a la sociedad de quienes, a partir de que la justicia ha actuado, deben replantear su conducta para poder volver a la sociedad. Y el deporte, los valores que tiene el deporte, verdaderamente son importantes y fundamentales, y es por eso que apoyamos plenamente esta definición que han tenido de generar adelante este tipo de actividades. El gobernador pidió que esto se conozca, porque es algo inédito en el país que los que están privados de su libertad lleven adelante un evento de este tipo. Así que agradecer el esfuerzo que hizo el servicio penitenciario con todos los profesores que llevaron adelante esto, el esfuerzo de hacerlo, y cerrar una etapa que marca las claras que el servicio penitenciario de la provincia del Chaco, en términos futbolísticos, dio un puntapié inicial de algo que no se llevó adelante en ningún lugar del país. Y seguramente lo que pretendemos todos es que esto le sirva a los que están privados de su libertad y también a su familia, porque esto es un momento único que lo tienen que disfrutar, y nosotros seguir trabajando como plantea el gobernador de la provincia del Chaco. Bueno, primero que nada, dentro del marco de actividades que tiene previsto la institución penitenciaria, se viene desarrollando esta actividad de futbolística en el área de Resistencia y en la parte del interior también. Como resultado, tenemos el encuentro final de 34 equipos que conformaron esta competencia, y justo coincide que ingresa dentro del Bicentenario, y se lo denomina Copa del Bicentenario por esta circunstancia. Y primero que nada quiero hacer conocer que esto es un marco de convivencia, de disciplina, donde marca el respeto y la colaboración mutua entre cada uno de los integrantes. Entonces, como nuestra situación es fundamental y se vincula con la readaptación social, y esto es parte de esa circunstancia. No son 34 equipos que corresponden a 526 internos que están alojados acá en el área de Resistencia, en la alcaldía de Resistencia. Primeramente que hacemos una selección por edades, por situación de habitabilidad, donde se encuentran, cada uno conformaron su equipo, y de esto marca una integración entre ellos mismos y también un grado de respeto como persona y participante de este torneo.
Y antes de cerrar este cuarto bloque de Spornea, me llegó una invitación para mí y para ustedes. El Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán te invita a festejar sus 60 años. El sábado 25 de junio, en la Peña Martín Fierro, estarán La Incendiada y Los Residentes. Entrada general, 100 pesos. 60 años del Hospital Pediátrico Avelino Castelán. Vos tenés que estar ahí, 100 pesos en la entrada, Peña Martín Fierro, el 25 de junio. Con esto cerramos este cuarto bloque de Spornea. Perdiendo Peso, un programa basado en la actividad física con atención nutricional y médica. Zumba, ritmos latinos para divertirse y ponerse en forma. Biosan, la Prida 56. La Radio, estación de servicio. Disponemos de islas exclusivas para Infinia, Super, Eurodiesel, isla exclusiva para motos. Te otorgamos la mejor atención personalizada. Pásate por nuestro full y date un gustito. Avenida 9 de Julio 1855, Resistencia. La Radio, estación de servicio, donde surgen las ideas. Centro Kinésico Modelo, tecnología aplicada al deporte. Rehabilitación, pileta climatizada, moderno gimnasio. Centro Kinésico Modelo, Avenida Belgrano 65, del kinesiólogo Gabriel Weiter. Colegio Integral Piacentini. La mejor enseñanza. Forjamos futuro. Nivel inicial, primario y secundario. Acércate a nuestros establecimientos en Córdoba 45 y Pellegrini 65. Resistencia. Dietética Natural Shop. Tecnología avanzada en nutrición deportiva. Suplementos y accesorios. Dietética Natural Shop. Obligado 68. Resistencia. Only Play Card. Con esta tarjeta vas a tener importantes descuentos y muchos beneficios para vos. Only Play Card. Ahora vas a ser un cliente exclusivo Tate T Jugueterías. Pedila ya y suma mucha, pero mucha diversión. ¿Querés saber más? Entra a www.onlyplaycard.com.ar y entérate todo. ¿Ya sabés por qué Aquamare es la mejor empresa a la hora de construir tu piscina? Entra a www.porqueaquamare.com.ar y entérate por qué elegirnos. Aquamare, piscinas y spa, para que puedas disfrutar tu diversión por muchos años. Avenida Sarmiento 2100, Resistencia. Avenida 3 de Abril 1042, Corrientes. Y comenzamos este quinto y último bloque de Spornea desde el Club Sarmiento. Ayer por la tarde hubo fútbol organizado por Claudio Barrientos para los chicos del Impenetrable.
Y del fútbol vamos a pasar al rugby. Te vamos a mostrar el partido entre City y Tarawi. Pero si hablamos de rugby, tengo que mandar muchos saludos a un gran hooker, Pilar. Buen tipo, gran jugador de rugby, muy buen vecino que cumplió 60 años y hizo un almuerzo al mediodía espectacular en un quincho allá en Villa Fabiana donde vive. Estamos hablando de Rory Madusi. Felicitaciones, Rory. Excelente vecino y gran jugador de rugby. Y ahora sí, pasamos a ver el clásico entre City de la Ciudad de Resistencia y Tarawi de Corrientes. En Villa Fabiana, campo de City, victoria final para Tarawi frente a City, 19-10. Gran triunfo del conjunto correntino que se encuentra con la segunda victoria consecutiva. El trabajo de los delanteros fue crucial para empezar a construir la victoria. El trabajo del conjunto correntino empezó de menor a mayor tras un flojo primer tiempo, sobre todo en el trabajo de los delanteros. Ahí es en donde se hizo fuerte el conjunto que dirige Julián del Villar, en donde consiguió inclusive un try penal cuando se venía la tarde negra para el conjunto visitante. Llegó el desenlace del primer tiempo y consiguió un try importante en donde se pudo mantener cerca del tanteador. Mensaje crucial en el entretiempo de Mika Castelli, sobre todo para empezar a trabajar a partir del scrum, en donde pudo revertir lo que hizo su equipo en el primer tiempo y empezar a construir la victoria. Victoria que pasa más que por el juego, por aprovechar las situaciones, sobre todo en cuanto a elegir los tres puntos, porque ambos equipos cometieron muchas infracciones en el punto de contacto. Muchos penales se vio aquí en la tarde de Villa Fabiana, pero el scrum fue un punto importante para empezar a dibujar el partido e inclinar la balanza, que en definitiva el que se llevó la torta fue el conjunto correntino, porque hizo bien las cuentas y eligió bien los caminos para llegar a construir puntos. Poco juego, muchas infracciones, pero el pie derecho de Bruno Brol le dio puntos importantes para llevarse la victoria. 19-10 aquí en Resistencia y empezar a prenderse en la lucha al campeonato. 19-10 entonces, victoria del conjunto que dirige Mika Castelli en Villa Fabiana. En la isla, Aguará dio el golpe de la cuarta fecha venciendo a Regatas 24-21. Regatas, que venía de ganarle a Capri, no pudo encontrarse con la segunda victoria consecutiva y ahora tendrá que trabajar de la mejor manera para llegar al clásico, el clásico con Curne, en una fecha que trae entonces este gran clásico chaqueño. Bueno, la verdad que un partido duro, City tiene un muy buen equipo, buenos entrenadores. Pensábamos que iba a ser los primeros minutos muy duros, como lo fueron. La verdad que fue un partido que lo trabajamos, esa es la idea de trabajarlo a los 80 minutos y los últimos 20 poder dar el paso que dimos y hoy se dio por suerte. Mejoramos las formaciones fijas en el segundo tiempo y obtuvimos las pelotas de line que fueron claves y después tuvimos un buen ritmo de juego cuando la jugamos afuera. Así que creo que un buen triunfo y con un gran rival. Y vamos a hacer una pequeña reflexión del partido, aún todavía con la intensidad del juego. Creo que, bueno, tuvimos un tiempo para cada uno. Como local, creo que desarrollamos un buen inicio de juego en el primer tiempo. Nos sentimos cómodos en scrum y line out. Y bueno, en el segundo tiempo, creo que el referato creo que tuvo una interpretación distinta de la que nosotros teníamos en el juego.
Creo que no fuimos lo suficientemente inteligentes como para seguir la línea de lo que el árbitro estaba pretendiendo. Y nada, creo que eso nos empezó a hacer más incómodo y mellar en el tema mental. Nos fuimos bastante de partido. Y ya sobre el final empezamos a cometer demasiadas infracciones. Gracias a Nico de La Ovalada. Si vos querés saber más de rugby, escuchá la radio La Ovalada. Los que más saben de rugby en todo el Nordeste. Con esto cerramos este programa de Spornea. Ya sabes, si querés ver todo el deporte de la región, Spornea, los domingos, 19:30, 20 horas. Por Canal 9, lunes y miércoles por Somos Resistencia y en Facebook Spornea TV. Y mañana es lunes, comenzá actividad física por tu salud, por una linda experiencia o por estética, pero comenzá actividad física. Toma mucha agua, come verdura, come fruta, cuídate del frío y mirá Spornea.